Y hoy abrimos este canal de amor y paz bendecido por Dios con un video muy bonito. Y miren la Egi, qué elegante viene hoy con ustedes. Ya hice un video con este sombrero, pero la verdad que me encanta este sombrero de la realeza. Y quiero decirte que si es primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas y formes parte de esta familia. Es un canal de amor, de paz y es un canal simplemente de familia. Entre mis suscriptores y yo que soy la YouTuber, hay una relación muy cercana porque dejamos de ser YouTuber y suscriptores. Somos una familia que día a día estamos en contacto. Muchas gracias a todos los que me siguen, muchas gracias a todos los que cada día nos vemos y a todos los que están en mi canal. Aquí siempre van a tener sus sillitas reservadas y nadie se las va a quitar. Hoy vamos a hablar de las tiendas de segunda, pero quiero decirle que las tiendas de segunda son misteriosas. Y cuando digo misteriosa, porque cuando vamos a ella podemos encontrar cualquier objeto que no sabemos de dónde viene, de quién era, cuál es su real historia. Por eso siempre digo que ir a una tienda de segunda es encontrar tal vez un misterio, un secreto o muchas veces un tesoro, porque quiero decirles que las tiendas de segunda tienen diferentes nombres. Está Salvation Army, está My Unique, están diferentes nombres en diferentes países, diferentes estados, pero todas como que llevan el mismo rol. Y cuando digo el mismo rol, es que todas ayudan a alguna asociación, ya sea del cáncer, a mujeres en albergue y muchas cosas más. Y eso es lo bueno de ir a comprar siempre algo, porque estamos ayudando con un granito de arena. Yo sé que hay personas que no les gustan nada de las cosas de segunda. A mí sí. Y ya ustedes saben que la Egi siempre va a decir realmente quién es. A mí sí me gusta de vez en cuando visitar tiendas de segunda, porque la verdad que veo en ellas cosas que yo no he visto y eso a mí me gusta. Además que los precios son súper buenos y yo siempre pienso que muchas personas le tienen como asco, como terror, como desprecio a esas tiendas. Y yo quiero decirles a ustedes que como les hice un video hace tiempo, cuando nos enfermamos y que Dios nos ampare a todos y vamos a un hospital, nos ponen la misma bata que ha usado otra señora tal vez que se murió y tenemos que ponerla porque esa es la que no tocó. Cuando vamos a hacernos la mamografía, lo mismo, estamos en un salón, muchas mujeres nos ponen una bata a cada una y eso siempre me recuerda la última vez que me hice la mamografía, que estábamos más o menos 10 señoras esperando los resultados y todas estábamos con la carita de susto y la misma bata, todas las teníamos iguales porque son las batas del hospital. No podemos vivir en ese miedo, en esa atemorización, que si nos ponemos algo de segunda se nos va a pegar algo. Eso no es así. Mientras que tú llegues a tu casa y lo laves, ya como panties, como pantalones, como brasieles, son cosas más privadas. Pero porque tú te compres un sombrero en una tienda de segunda, no te vas a morir, no te va a pasar nada. Y es muy interesante y divertido. Cuando yo voy y veo las mamás que llevan los niños y los niños se montan en las bicicletas, en las carriolas, ven tantos juguetes. A mí me encanta verlos porque ellos se sienten que están en un mundo de juguetes, porque tienen siempre muchísimos peluches, muñequitos y ellos se sienten como que están en su mundo. Así que son tiendas familiares donde las personas que tienen bajo costo, bajo salario, pueden ir y resolver. Yo siempre digo que cada persona tiene que resolver sus problemas. Si eres una mamá soltera, si eres una mamá que tu esposo gana poco dinero, si eres una familia grande y no puedes comprarle a un niño unos tenis de $100, porque esos $100 le va a necesitar a esa familia para comer, yo no hallo nada malo
que esa pareja vaya a una tienda de segunda y compre ropita para sus niños. Yo no hallo nada mal de eso y pueden verse lindos, bellos y preciosos y limpiecitos. Yo quiero decirles a ustedes que yo trabajo en la escuela hace muchísimos años y yo admiro las mamás cuando mandan a sus niños limpiecitos, arregladitos y yo la verdad que nunca me fijo en la marca de los zapatos de los niños ni en nada. Yo solamente miro y digo qué padres más preocupados que mandan a sus niños abrigaditos, limpios y eso es lo más importante. Y recuerden que lo más importante es también enseñarle valores, valores de vida, valores de respeto desde que son niños. Quiero decirles a ustedes que las personas mayores se van a comportar como fueron criados en su infancia. Los valores de respeto que le enseñaron sus padres hacia los otros seres humanos y hacia los animales también. Tenemos siempre que enseñar a nuestros hijos desde pequeño para que lleguen a ser adultos felices, de respeto y valoren la vida y valoren todo lo que tienen. Pues miren, les voy a enseñar que esta belleza que ustedes ven aquí, donde me veo como una reina elegante, linda, bella y preciosa, que miren, no es por nada, pero como un porte de una verdadera reina. Y miren, mi reina del mar preciosa, Yemayá, con el respeto de los que no creen. Pero ya ustedes saben que somos una familia donde yo respeto tus creencias, tú respetas las mías y así es como quiere Dios que vivamos en paz y armonía. Así que miren qué lindo mi cuadro, que con mucho respeto ustedes saben que siempre yo hago mis videos. Por eso es que somos realmente una familia, porque tu vida privada, mi vida privada, está en un lugarcito y somos esa familia que nos damos amor, cariño, entendimiento y que todos los días estamos aquí para pasar un ratico agradable. Y muchas gracias por abrirme la puerta de su hogar. Pues miren, este sombrero tan hermoso que ustedes ven aquí, yo lo compré en una tienda de segunda. Estaba 50% y el sombrero valía $10. Y lo compré por $5. Sí, $5. Cuando yo lo vi, yo dije, pero qué cosa más hermosa y más linda. Y la verdad que me vinieron muchas cosas a mi mente. Y pensé, ¿de quién sería ese sombrero? ¿Qué mujer lo compraría? ¿Para qué evento se lo pondría? ¿Qué diría las personas cuando esa persona llegó al evento, a la fiesta, a la reunión donde hubiera ido con este sombrero tan hermoso? También me imagino una mujer elegante, con un vestido negro o con un vestido blanco, con unos zapatos altos, viéndose toda una reina, así como me siento yo y así como quiero que tú también te sientas. Y son los misterios de encontrar cosas. Miren, les voy a decir que ya ustedes saben que yo misma me coroné la reina de YouTube, como para decirle al mundo entero que todas las mujeres podemos ser reinas. Y como yo tengo un canal, quise ponerme la reina de YouTube para intensar esa frase, para que todas las que pasen por aquí también se pongan su corona imaginaria y se sientan las reinas de su vida. Miren, esta es mi corona y esta me la regaló Frankie. Y esta corona tiene mucho, mucho para mí. Es como que me la compró Frankie, es algo que yo he puesto en mi canal, la reina de YouTube. Son los significados que tiene esta corona. Es como si un día yo la dono, esta corona va llena de buena energía y la persona que la compre o se la regalen va a preguntarse las mismas cosas que me pregunto yo de este sombrero. Por eso me gusta valorar las pequeñas cosas, porque son
tal vez en días muy difíciles como los que estamos viviendo ahora, que estamos en casa, en cuarentena, donde podemos encontrar objetos que tal vez no nos costaron mucho dinero, pero sí nos dan recuerdos bonitos que podemos compartir con otras personas, como yo estoy haciendo con ustedes. Si ustedes hoy mismo miran a su alrededor, tal vez encuentren una pieza pequeña o más grande que tú has comprado o te han regalado, que en su momento dijiste no tiene un valor tan grande, no viene de una tienda cara, pero qué bonita es. Así me siento yo. Así veo yo la vida, dándole importancia a las pequeñas cosas que nos pueden dar mucha felicidad a nuestro corazón. Así quiero que tú también valores la vida. Hoy, todas las tiendas en Nueva York, en la Quinta Avenida, tiendas donde venden mucha ropa cara, tal vez no haya nadie comprando, porque todos estamos en cuarentena y está toda esa ropa cara ahí guardada. Muchas veces tenemos nuestros closets llenos de cosas, pero hoy hemos aprendido con esta epidemia que tenemos a nuestro alrededor de valorar la vida, de valorar cada cosa que tenemos, de darle más importancia. Y eso yo estoy 1000% segura que cuando pase todo esto tan grande que estamos pasando, que no sabemos lo que vamos a pasar, porque como dijo un doctor ayer, es como un juego de lotería que no se sabe a quién le va a tocar. Pero cuando pase esta epidemia, todos vamos a valorar la vida. Todo vamos a valorar todo lo que está a nuestro alrededor. Y ya ustedes saben que a mi alrededor también está mi gatica, que es la niña, y por aquí apareció y se la estoy enseñando. Ya ustedes saben que este es un canal de la vida real, de mi vida. Aquí cualquier cosa puede pasar. Pues este video es simplemente para decirle que las tiendas de segunda son tiendas misteriosas, llena de secreto, porque cada pieza que ustedes puedan encontrar ahí, aparte de tener buen precio, nunca vas a saber qué viene detrás de algo que tú compres ahí. Por eso es que me gusta este sombrero, por eso es que lo cuido, por eso es que le agradezco a Dios y a la vida el saber valorar todo lo que yo tengo. Les mando muchos besitos, cuídense mucho, les mando muchas bendiciones, lávense las manos, hagan todo lo que tienen que hacer y pedirle a Dios y oremos por la paz y por la salud del mundo. Para todos los niños que están en casa, les mando muchos besitos. Yo extraño mi escuela, extraño mis niños, pero tenemos que cuidarnos. Les voy a dejar en la cajita de información el canal de mi hija, que lo abrió, es un canal para niños. Si conoces mujeres que tienen niños pequeños, le dices el canal de Katy, porque ella todos los días va a estar leyendo un libro. No importa que no hablen inglés en tu país, así mejor, los niños aprenden inglés. Así que les voy a dejar el link de Katy. También les voy a dejar el link, el canal, de una muchacha muy linda, una muchacha jovencita que va a empezar su canal. Es una muchacha que me ha demostrado que está en contra del bullying, que tiene buenos sentimientos, y yo en mi canal le voy a dar abierto para que ustedes se suscriban a su canal, porque a mí me gusta recomendar personas que yo sé 1000% que respetan al ser humano, que respetan a la mujer y que no permiten el bullying. Recuerden, mujeres, que el bullying ha matado a niños, el bullying ha matado a muchas mujeres. Por eso es que en esta semana yo he hecho mucho hincapié en la comunidad, en historia y en mis videos hablando del bullying.
Porque nosotras, las mujeres, no tenemos que permitir el bullying. Las personas que hacen bullying simplemente tienen otro nombre, que son asesinas, asesinos. Porque la persona que hace bullying nunca para, porque quiere ganar esa muerte de personas. Pero mujeres y niños fuertes como yo, tenemos que siempre ayudar a los demás que son más débiles y decir no al bullying. Si eres una persona que estás pasando bullying, si estás pasando difamaciones, si estás pasando con tus hijos que le están haciendo bullying, denuncia a esa persona. Porque debería de haber la pena máxima para las personas que promueven la violencia y el bullying. Y aquí en YouTube tenemos que luchar contra el bullying con mismas youtubers que promueven el bullying y la violencia. Está bueno de tanta maldad en el mundo, es hora de que haya paz. Les mando muchos besitos, les mando mucho cariño, muchas bendiciones, cuídense mucho y ya saben, reporta donde tú veas que hay bullying para que se acabe y niños no mueran más de los que han muerto. Mi respeto para ustedes, les mando muchos besitos y nos vemos, ya ustedes saben, en el próximo video con tu youtuber favorita, la Egi, la reina de YouTube. Y para cerrar este video, la Egi respeta, la Egi trata de dar amor y paz. Y la Egi no perdona después que a la Egi le hacen daño. El que perdona es Dios. Y quien me hable mal de mi Yemayá, yo tampoco perdono. Ella perdonará si quiere. Así que muchos besitos y nos vemos prontito.